el fin del mundo no será por un megatsunami masivo, ni por terremotos imposibles. Será por el meteorito mataplanetas. Viene a impactar contra la Tierra y aniquilar al 95% de la población mundial. Bienvenidos a Butaca Salvaje. El gobierno estadounidense sabe que la destrucción es inminente y decide hacer un sorteo entre los ciudadanos con alta cualificación para enviar los escogidos al mayor refugio de cataclismos del mundo. La película empieza con la típica escena de una familia aparentemente común y corriente en su vida diaria. El protagonista, John Garrity, se encuentra en su trabajo como diseñador estructural y su esposa Allison está en casa preparando las cosas para una fiesta de cumpleaños de su hijo Nathan con sus amigos del colegio. Todo parece normal, hasta que reciben una alerta de emergencia en sus teléfonos celulares. Un asteroide está a punto de impactar la Tierra y causar una extinción masiva. John y Allison se apresuran a recoger a su hijo y poner en marcha su plan de evacuación. John recibe una llamada inesperada que cambia el rumbo de su vida. La voz en el teléfono le informa que él y su familia han sido seleccionados para un programa de evacuación de emergencia. John se siente confundido y asustado, pero sabe que tiene que actuar con rapidez para asegurar la seguridad de su familia. Junto con su esposa Allison y su hijo Nathan, empacan sus pertenencias más importantes en una sola bolsa y se preparan para partir. A medida que se alejan de su casa, la gente a su alrededor está en pánico, corriendo de un lado a otro para abastecerse de comida y suministros. John se siente agradecido de haber sido elegido para la evacuación, pero también se pregunta por qué su familia ha sido seleccionada en particular. Conforme se acercan a la base aérea designada, el tráfico se vuelve cada vez más pesado y la multitud se aglomera alrededor de ellos. Finalmente, llegan a la puerta y John muestra su identificación y código QR para obtener acceso. Mientras consolidan sus pertenencias en una bolsa, descubren que falta la insulina de Nathan. John se siente desesperado y corre de regreso a través de la multitud para encontrarla, mientras Allison y Nathan esperan para abordar el avión. Cuando John regresa con la medicación, descubre que su familia ha sido rechazada para el vuelo debido a la enfermedad de Nathan. John se siente frustrado y enojado al darse cuenta de que su familia ha sido separada de él. Él exige desembarcar para encontrar a su familia y asegurarse de que estén a salvo. La muchedumbre desesperada luchaba por entrar en la base, cada uno de ellos buscando desesperadamente una manera de sobrevivir. En medio del caos, se escucharon disparos que accidentalmente encendieron el combustible de los aviones. Varios aviones de evacuación fueron destruidos y decenas de personas murieron. Afortunadamente, John logró escapar ileso. Mientras tanto, Allison y Nathan se encontraban en una calle abarrotada, observando con horror las explosiones en la base. John regresó a su automóvil y encontró una nota dejada por Allison. En ella, ella le informaba que ella y Nathan se dirigían a la casa de su padre en Lexington, Kentucky. Mientras tanto, Allison y Nathan caminaban por la ciudad saqueada, buscando desesperadamente suministros médicos para su hijo. Después de encontrar lo que necesitaban, intentaron pedir un aventón hacia el norte. Fue entonces cuando se encontraron con Ralph y Judy Bento, quienes también se dirigían hacia allá. Ralph estaba muy resentido con el hecho de que solo los ricos habían sido preseleccionados para refugiarse en un refugio del gobierno, y se preguntaba si Nathan tendría una mejor oportunidad si estuviera con otra familia. Ralph, impulsado por sus pensamientos, decidió detener el auto y arrojar a Allison al borde de la carretera. Nathan gritó de miedo mientras Judy intentaba detenerlo. John, después de buscar en la ciudad saqueada, logró encontrar un camión lleno de sobrevivientes que se dirigía hacia el norte. Allí se encontró con un joven llamado Colin, quien le informó que los militares estaban volando hacia búnkeres en Groenlandia. Un hombre lo observaba con desprecio y comenzó a atacarlo con un martillo. La pelea se intensificó y la parte trasera del camión se convirtió en un caos total. John, exhausto y dolorido, logró salir del camión y se adentró en el campo. Mientras tanto, Allison caminaba valientemente sola por la autopista. Después de varias horas, un coche finalmente se detuvo a su lado. Era una familia amable que le ofreció un viaje hacia Knoxville. Ralph, Judy y un Nathan muy asustado llegaron al sitio de evacuación, pero su suerte parecía haber acabado. Nathan contó todo lo que había sucedido, y ellos fueron arrestados cuando no pudieron demostrar que eran sus padres.
Allison, por su parte, decidió saltar del coche cuando la familia se acercó a un atasco de tráfico. Corrió a través de las multitudes hacia el campamento, donde un hombre la ayudó a buscar a Nathan. Finalmente lo encontraron y se reencontraron. El personal médico había cuidado bien a Nathan y le había dado una nueva bomba de insulina. Les ofrecieron llevarlos en un autobús militar hasta la casa del padre de Allison en Lexington. Mientras tanto, John deambulaba por un barrio desierto en busca de comida y agua. Entró en una casa abandonada y encendió la televisión. Varios canales de noticias informaban sobre la destrucción mundial con una cuenta regresiva hacia el impacto final. Sin pensarlo dos veces, robó un coche y finalmente llegó a la casa de su suegro. Sin embargo, Allison y Nathan no estaban allí, y Dale estaba preocupado por John. Allison y Nathan finalmente llegaron a una tienda de comestibles cercana y llamaron a la casa. John y Dale acudieron rápidamente en su rescate, y juntos regresaron a la casa de Dale. A pesar de estar juntos, todos eran conscientes de que solo les quedaba un día antes del impacto final. Pero John recordó información que había oído de Colin y se dio cuenta de que podrían tener suficiente tiempo para tomar un vuelo de último minuto a Canadá para llegar a los refugios en Groenlandia. John había discutido con su esposa Allison sobre si debían quedarse o irse. Finalmente, llegaron a un acuerdo y decidieron salir de la granja antes de que fuera demasiado tarde. John le pidió a Dale que empacara lo esencial y se uniera a ellos, pero Dale se negó. Finalmente, se reconciliaron y se dieron cuenta de lo importante que era su familia. Sin embargo, su viaje fue interrumpido por una alerta de emergencia que les avisó sobre una lluvia de escombros ardientes que caía del cielo. Cuando la lluvia de meteoros cesó, gran parte del área estaba en llamas. A pesar del peligro, la familia decidió continuar su camino hacia Canadá. Sin embargo, se reveló que el fragmento más grande de Clark impactaría en Europa Occidental y que su impacto causaría la muerte del 75% de la vida en la Tierra. Finalmente, la familia llegó al aeropuerto y John condujo hacia un avión que estaba a punto de despegar. El piloto se enojó al principio, pero Allison logró convencerlo para que los llevara a ellos y a otros sobrevivientes. Mientras se acercaban a Groenlandia, otro fragmento golpeó la costa, haciendo que el avión se estrellara. John revisó la cabina y encontró a un piloto gravemente herido, quien falleció poco después. La familia y los otros sobrevivientes caminaron hasta la base aérea cercana, donde fueron ayudados por personal militar y dirigidos hacia los pasillos subterráneos para estar a salvo. Finalmente, después de 9 meses, la cuenta regresiva para la extinción comenzó. Clark entró en la atmósfera y se impactó, mientras que la vida en la Tierra estaba casi completamente destruida. La familia Garrity y los otros sobrevivientes se abrazaron cuando llegaron a los refugios, esperando el momento en que pudieran salir al exterior. Lentamente, se les dio autorización para salir del refugio, y todos estaban agradecidos por estar vivos. Desde una vista orbital de la Tierra, se podía ver el enorme cráter que había dejado el impacto de Clark, así como varios cráteres más pequeños en la superficie del planeta. A pesar de la devastación, Groenlandia estableció contacto con otras estaciones alrededor del mundo. La vida estaba empezando a recuperarse. La familia Garrity se aferró a la esperanza de que su hijo, Nathan, y los otros niños que sobrevivieron pudieran tener un futuro brillante. Pero la aventura no acaba aquí, te espero en el siguiente, vamos.